chicos, aquí está el siguiente capítulo. Los saludos al final de este video. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Luego fuimos a hacer una misión. Natsu, estos tíos son unos mierdas. Gray, con lo débiles que son, se consideran bandidos. Mago, ¿creéis que os saldréis con la vuestra? El maestro de Bon no lo tolerará. Api, derrotamos a ese tipo hace mucho. Dije, hemos terminado por aquí también. Luke, buen trabajo. Kaneki, Yerza, vi que un mago intentaba escapar, le di un puñetazo mandándolo a la pared. Dije, eres un idiota al pensar que escaparía. Salimos. Erza, nos ha llevado menos tiempo del que pensaba. Natsu, todavía no he repartido suficientes hostias. Le di un puñetazo en la cara mandándolo a una roca. Dije, dijiste algo. Natsu, ya di suficientes hostias, no se preocupen. Api, Luki, echa un vistazo a esta joya. Luki, ey, no deberías coger esas cosas. Api, es Loki ese de ahí. Dije, tienes trabajo por aquí, Loki. Loki, si vosotros también. A Luki, Luki, perfecto, quería agradecerte. Loki, perdona, estoy en medio de un trabajo. Él se fue corriendo. Dije, no cambia, Luki, pero ¿qué le pasa? Gray, ¿qué le has hecho? Natsu siempre está huyendo de ti. Luki, no he hecho nada, le di una patada a Natsu y Gray mandándolos a rodar. Dije, no molesten a Luki. Luki, gracias, Kaneki. Erza, siempre ayudando a los demás. Ella jaló mi cabeza a sus pechos, pero me golpeé con su armadura. Dije, ouch. Natsu, bueno, regresemos. Luki, y como hemos acabado muy rápido por una vez, ¿por qué no vamos a un balneario a relajarnos? Erza, Luki, Luki, sí. Erza, es una buena idea. Todos suspiramos. Luego fuimos al balneario Osenka. Natsu, hermano, ya déjalo. Dije, nunca estaba subiendo la pared. Lo logré, vi a Erza y Luki. Gray siempre hace lo mismo. Dije, esta es una hermosa vista. Luego, Natsu arriba dormilón. Api, upa. Dije, ¿y ahora qué quieres? Tengo sueño. Natsu, hermano, mira a tu alrededor. Estamos en un hotel. Una noche de hotel es ideal para hostias con almohadas. Dije, ¿quieres decir peleas de almohadas? Erza, las mejores almohadas ya están bajo mi control. Luki, mejores. Natsu, voy a derrotar a Erza. Gray, hay que ver. Natsu lanzó la almohada. Erza la esquivó. La almohada me dio en la cara. Dije, ahora sí vas a ver. Vi que habían muchas almohadas a mi lado. Guau, ¿de dónde salieron todas estas almohadas? Cogí una, tiene el olor de lluvia. Bueno, lancé una almohada dando a la cara de Natsu, lancé otra dándole a Gray. Erza, me lanzó una almohada, la cogí con mi mano. Erza, nada mal, Kaneki-kun. Dije, ¿qué tal si te doy? Tienes que dejar que te toque toda la noche mientras dormimos. Erza, si yo gano, yo te tocaré toda la noche. Luki, pero qué relación. Bueno, voy a unirme. Natsu y Gray le lanzaron almohadas, las cogí. Dije, Luki, puede ser peligroso, quédate ahí. Le di una sonrisa, ella se sonrojó. Comenzamos a tirarnos las almohadas. Cogí tres almohadas lanzándolas a una gran velocidad. Les di a Natsu y Gray mandándoles a rodar, y la otra golpeó suavemente a Erza. Dije, gane. Bueno, tengo sueño, me acosté. Erza se acostó a mi lado, la abrace. Luki, no cambia. Al día siguiente, Elfman, ¿qué les pasó? Mirayen, dicen que tuvieron una pelea de almohadas muy fuerte después de terminar su trabajo. Elfman, ¿cómo se puede quedar tan lastimado en una pelea de almohadas? Dije, fácil, ellos se lo buscaron. Gray, ¿por qué te has tomado tan en serio la pelea de almohadas, pelófilo? Dije, ustedes se lo buscaron, Stripper y Belita. Natsu, ¿qué dices, antorcha andante? Dije, como me dijiste, lagartija. Gray, da igual, nosotros te ganamos. Dije, tienes mucho hielo en el cerebro, yo les gané. Gray y Natsu, Luki, ¿verdad que nosotros ganamos? Luki, callaos. Natsu y Gray, L, lo sentimos. Dije, wow, así que hay alguien además de mí y Erza que puede detener a esos dos tontos. Estaba escondido detrás de Mirayen.
Elfman, un hombre, mira, y en tú también te asustaste, Kaneki-kun, dije Lucky, da miedo a veces. Bueno, voy a seguir reconstruyendo el gremio, me fui luego. Hey Loki, estás yendo a desaparecer. Loki, sí, gracias por guardar el secreto todo este tiempo, dije, no te preocupes, pero ¿estás seguro que no quieres que te ayude? Loki, este es mi problema y también me lo merezco, dije, sigues pensando así, que se le va a hacer, me tengo que ir, ya sabes que cuentas conmigo en lo que quieras. Me fui a poner unas vigas, me abrí el chaleco, me ensucié, me fui donde Mirayen, ella me vio. Mirayen, Kaneki-kun, sálvame, dije, que todas las chicas me vieron sonrojándose con un hilo de sangre de la nariz, o no. Comencé a correr, las fans de Loki me comenzaron a perseguir. Dije, auxilio, comencé a volar, desaparecí en el cielo, suspiré, en estos momentos me siento feliz de poder volar. En la noche fui donde estaba Loki, ellos tuvieron la misma conversación exceptuando con lo de Aries. Apareció el rey de los espíritus celestiales, pensé, ya era hora que apareciera. Tuvo la misma conversación con Lucky y Loki, Lucky se quedó sin magia, iba a caer al suelo, aparecí al lado de ella cogiéndola. Loki, Kaneki, ¿qué haces aquí? Dije, lo hiciste bien Lucky, ahora me toca. Lucky, Kaneki, ¿desde cuándo? Dije, oí todo y Loki, todos los que vinieron piensan igual que Lucky. Rey Kaneki, Dragneel, ha pasado un tiempo. Dije, tienes razón, la última vez fue para hablar sobre el contrato con Aries. Lucky, ¿conoces al rey de los espíritus celestiales? Dije, lo conocí una semana después de hacer el contrato con Aries. Rey, ¿qué te trae aquí? Dije, vengo a pedirte que le des otra oportunidad a Loki, lo que le pasó fue un accidente. Rey, si mi vieja amiga y Kaneki van tan lejos para decir eso, tal vez es la propia ley la que está equivocada. Leo que cometió el crimen por su amiga, tu vieja amiga, que intentaste salvarlo a Leo y Kaneki por venir y pedirlo de forma amable, pensé, solo por eso. Rey, considerando la belleza de ese vino, haré una excepción por esta vez, Leo, te doy permiso para volver al mundo de los espíritus. Lucky, no eres tan malo, bigotudo. Dije, bigotudo, me reí un poco. Rey, estás perdonado, agradece a la guía de las estrellas y a ese pervertido. Dije, tuvo que hablar el bigotudo, Lucky, pero yo. Dije, Loki, si aún quieres arrepentirte de tus pecados, te ordeno que continúes viviendo y ayudando a Lucky, deberás protegerla con tu vida. Lucky, ya le has oído, pensé, ese bigotudo se fue sin decirle eso. Me pare cargardón a Lucky de forma nupcial, Loki, Kaneki, dije, sí, Loki, gracias Kaneki por todo. Él extendió su mano, la cogí, él desapareció. Dije, tengo un regalito para ti, Lucky, le di la llave. Lucky, gracias, dije, y la paga es muy buena. Le estaba tocando el pecho, ella se sonrojó pero no hizo nada. Al día siguiente, Natsu, un espíritu celestial, Grey, Loki, eres un espíritu celestial, Loki, sí, eso es, Natsu, entonces esa sensación rara cuando nos intercambiamos los cuerpos aquella vez, por eso, Loki, sí, era raro. Grey, yo no me había dado cuenta, Natsu, pero espera, no eres una vaca, un caballo ni nada de eso, dije, Natsu, recuerda a Virgo que tiene forma humana, una muy buena forma. Natsu está pensando en cosas pervertidas, ¿verdad? Loki, sí, Loki es el espíritu del león, Natsu, león, Api, un gato grande, Loki, eso es. Dije, no es eso, puse varias vigas de madera en su lugar, cogí más poniéndolas en su lugar, Loki, toma, Loki, ¿qué es eso? Loki, reservas para un hotel turístico, me habéis ayudado un montón, Grey, nunca he estado en un hotel de lujo como ese, Loki, ya he dado a Erza la suya, así que divertíos por favor, dije, con que un hotel me parece bien, voy, Erza, Kaneki, Kuna, que estamos esperando, la vi, ya empaqué tus cosas, así que vámonos. Lucky y Grey, ala, qué rapidez. Dije, gracias Erza, Natsu, si vámonos, yo me voy así vestido, Grey, yo también,
Dije como siempre, Erza Lucky nos vamos, dije si quieres puedo ayudarte a empacar, Lucky oigan Erza y Kaneki, Erza sí, Lucky si alguien de aquí fuera herido o muriera por mi culpa creo que sufriría mucho como Loki, pero está bien porque si trabajamos todos juntos podemos superar todos los problemas que tengamos, ¿verdad? Dije tú lo has dicho, Lucky sí, Natsu démonos prisa y vayámonos, Api aye señor, Gray de fiesta día y noche sin parar, Erza es un favor de Loki así que vamos a ponernos a tope. Dije así se habla Erza vámonos cogí su equipaje, todos aye señor nos fuimos luego, Api ay ay ay, Erza Kaneki-kun, dije si salte golpeando la pelota, dándole a la cara de Natsu y Gray, Erza buen tiro Kaneki-kun luego enterramos a Gray en la arena, dije le falta algo le puse dos pechos, Gray quítame esto me hace ver ridículo, dije esa es la intención luego, Natsu me quito mi chaleco, dije oye dame mi chaleco velita, Natsu ni de coña, Lucky y Erza estaban sonrojadas, Lucky su cuerpo es hipnotizante, Erza si lo es vi que muchas chicas venían corriendo hacia mí, dije me la vas a pagar lagartija subdesarrollada, comencé a correr luego me fui con Erza a tomar el sol en su cuarto ella estaba acostada encima mío. Erza hoy nos lo hemos pasado en grande, dije tienes razón la abrace, Erza Kaneki-kun eres tan cálido ella se quedó dormida, dije descansa le comencé a acariciar la cabeza, me vino el recuerdo de Elizabeth, pero porque recordé eso vi a Erza, pensé no dejaré que te pase nada mi Erza, le di un beso en la frente y luego de unos minutos, Erza despierta ella comenzó a despertar, Erza cuánto tiempo dormí, dije unos minutos pero debemos prepararnos para esta noche, Erza si nos paramos entramos al cuarto, dije veamos aquí está me puse una ropa elegante, Lucky Erza, Kaneki se vienen abajo a jugar Natsu y Gray ya están allí quieren ganar algunas partidas. Erza cierto hay casino abajo bueno pues ella se rearmó con una traje elegante, ¿qué tal me sienta, Lucky esto, quizás demasiado provocativo, da igual, dije me parece que te queda muy bien, ¿qué tal estoy yo, ellas me vieron sonrojándose, Erza ese traje, Lucky te queda de maravilla, dije gracias bueno vámonos ellas si nos fuimos al casino luego vi a Natsu y Gray, dije serán críos, Jubia Kaneki-sama la vi, Jubia está aquí, dije Jubia luces muy hermosa ella se sonrojó nos fuimos a tomar algo, dije he oído que Phantom se ha disuelto, Jubia si Jubia es una maga libre ahora, dije con que libre y quieres unirte a Fairy Tail, Jubia si Jubia lo quiere, dije entonces convenceré de cualquier forma al maestro para que te deje entrar. Jubia está muy agradecida, dije te ves bonita cuando estás feliz ella se sonrojó, hombre Kaneki Dragnell, dije que desea lo vi de su ojo apareció un círculo mágico, le golpeé con mi mano mandándole a rodar aparecí arriba de él le di un puñetazo en el estómago mandándolo al suelo creando un cráter, dije tú te lo buscaste le cogí de la cabeza alzándolo, dime qué buscas, Jubia Kaneki-sama es tan valiente, hombre ¿dónde está Erza?, dije Erza el ojo del hombre brilló de rojo todo se volvió oscuro el hombre me dio una patada haciéndome retroceder soltándolo, Jubia ¿qué es esto?, hombre linaje de magia oscura oscuridad instantánea estaba detrás de Jubia creó un círculo mágico. Dije la oscuridad no me afecta, le di una patada al hombre mandándolo a rodar por todo el suelo, Jubia en donde está Kaneki-sama la oscuridad desapareció, dije Jubia ve por los demás voy por Erza, desaparecí aparecí al lado de un chico, le di una patada mandándolo a rodar, Erza Kaneki-kun, dije están bien apareció un círculo mágico debajo de mí y Lucky unas cuerdas nos envolvieron, Erza Lucky, Kaneki-kun, chica es súper fuerte, Erza Miliana tú también sabes usar magia, Miliana cuánto tiempo hermana, Erza suelta a Lucky es mi amiga y a Kaneki-kun que es mi novio, Miliana amiga y novio, chico nosotros fuimos tus amigos una vez, no es así hermana, dije estas cuerdas son muy duras,
chico, hasta que nos traicionaste, hermana. Dije, no digas tonterías, le golpeé con mi cabeza mandándolo al suelo. Miliana puede seguir atacando estando amarrado, hombre es tan y como cuentan los rumores lo vi, Lucky es cuadrado, hombre cuánto tiempo sin verte, ahora tienes un cuerpazo. Dije, oye, solo yo puedo decirle eso, salte, dándole un cabezazo mandándolo al suelo, el Zawayi, dije otro más al suelo, ¿quién más quiere acompañarlo? Hombre, ¿qué tal si tú lo acompañas? Él apareció detrás mío, me dio un puñetazo en la espalda, me paré fuerte hundiendo el piso, el puñetazo no me hizo nada, moví mi cabeza para atrás golpeándole en el estómago al hombre, él salió disparado a la pared, miliar. Ana jaló más la cuerda, caía al suelo, Lucky, ¿quién es esta gente y por qué te llaman hermana? Dije, si no quieres decirlo no pasa nada, Erza realmente no soy su hermana, fueron mis amigos en el pasado, Lucky, pero no has estado en Fairy Tail desde que eras pequeña, dije, fue antes de que, Erza, sí, antes que me salvaras. Dije, entiendo, Miliana amarró la cuerda de la cabeza a mis piernas jalándola, Erza, ¿por qué están aquí? Miliana, o sea, ¿por qué? Wally, para llevarte de regreso, Erza, soltada Kaneki Kun y Lucky, yo, ¿qué tal si volvemos a casa, hermana? Wally, o haces lo que te decimos o... Él hizo su mano una arma apuntando a Lucky, Erza, parad por favor, me pare de un salto, me impulse saltando, golpe a Wally, mandándole a rodar junto a Sho. Simón me dio un puñetazo en la espalda, enviándome al suelo, me incorporé rápido, envolviendo la cuerda en su brazo, giré, enviando a Simón al suelo, Miliana jaló más la cuerda, dije, mi espalda, Miliana, en 5 minutos tu cuerpo estará completamente doblado hacia atrás. Dije, esto es malo, comencé a jalar la cuerda rompiéndola un poco, Miliana, qué fuerza, Simón me golpeó en el estómago con toda su fuerza, escupí saliva, le di un cabezazo mandándolo a la pared. Dije, estás de nuevo en la pared, Wally, disparó a Erza por la espalda, ella se desmayó, la cogieron, dije, maldición, la cuerda me jaló más. Dije, Erza, cree un localizador en mi boca, lo lance al pecho de Erza, Miliana, y si lo llevamos. Simón, no es necesario, déjalo así, dije, ¿quieres otro golpe? La cuerda me jaló más, mi chaleco se abrió, Miliana se sonrojó, dije, lo que me faltaba, Miliana, hermana, tienes un novio tan hermoso, me comenzó a tocar el abdomen, dije, oye, Wally, ya debemos irnos, cierto, también te traje esto, apareció Api, Miliana, un gatito lo cogió, dije, Api, entonces Natsu y Grey, ellos se fueron, Lucky, Kane, ¿aquí estás bien? Dije, me estoy doblando mucho, Lucky, tengo que romper esta cuerda, ella comenzó a rodar por el suelo, ya está, ábrete portal del templo del cangrejo gigante cáncer, dije, estas cuerdas bloquean tu magia, ¿por qué crees que no me he soltado? Lucky, ¿qué haremos? Dije, tengo que liberarme, esta cuerda me está jalando mucho, comencé a usar chakra, comencé a jalar la cuerda rompiéndola un poco, esto es difícil, aumente el chakra, jale con mucha más fuerza, la cuerda se rompió, muy bien, cogí a Lucky, mordí la cuerda rompiéndola, Lucky, debemos ir a ver a los demás y ciérrate el chaleco, ella estaba sonrojada, dije, vámonos, cerré mi chaleco, comenzamos a correr, llegamos donde estaban Natsu y Grey, dije, les atacó el enemigo o se metieron a jugar en una piscina de pelotas, Jubia, al fin lo encuentro, Kaneki-sama, Lucky, uno de los cuatro elementos, dije, espera, Lucky ya no es nuestra enemiga, Jubia, así es. Dije, bien, debemos ir por Erza, Natsu y Grey dieron un grito de rabia, Natsu, eso ha dolido. Grey, no me lo digas, dije, Natsu, Grey, ¿qué ha pasado? Natsu, ¿acaso es normal andar disparando a la gente en la boca? Grey, eso ha dolido, Natsu, alguien normal podría haber salido herido, dije, no, la gente normal la hubiera palmado, Jubia, así es su hermano, Natsu, ese mamonazo se va a enterar, no escaparás, él fue corriendo, dije, vámonos, comencé a correr, los demás me comenzaron a seguir. Hasta aquí este capítulo y los saludos, un saludo para
para Babun Callejas, Maxi Sandoval, Juan Casillas, Juan Patirrios, Espertetox, Sans el Esqueleto, Sebastián Rubilar y el Bro. Si quieren ser saludados, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.